La, esa época es muy bonita y es un momento crítico un momento crítico porque ya acaba, acaba la etapa de cantera y empieza el senior y es un ahí es un momento de que vas o para lado y para otro o vas para arriba o, yeah. o ya se empieza a complicar la cosa Miki también lo puede contar pero con, saliendo del Madrid ese último año juveniles con o sea, vosotros sois conscientes no ahí de no que te es creas, más ¿eh? importante bueno. Ah, que lo cuentes el Sí, sí ¿tú, tú estuviste no, Yo a Juanila Terminé Juanila Y luego ya Pero no, no Cuéntalo tú Si sí, al final Yo me acuerdo que, que, que cuando estás ahí Yo la percepción Ahora que tengo Con con tiempos que ha pasado, yo veo que no, no eres consciente de, de lo que estás viviendo. Estás en una nube y te piensas que si no es esto, que vas a ir a un sitio que es igual. Y es que no, o sea, como eso no hay nada, no hay nada. O sea, el fútbol de verdad empieza cuando sales del Real Madrid o de un club así. Y con esa edad. Te piensas que eres muy bueno, te piensas que, que vas a encontrar lo mejor o que tú eres buenísimo. Y si no es el Madrid, es el Manchester United, y si no es el Barça, y si no el Inter, no es, es más complicado de lo que muchas veces nos pensamos cuando tenemos 18 años, 17, 18, 19 años. Y a mí, como a mí, les ha pasado mucho. Yo salí de allí y pues me quedé sin equipo, o sea, de jugar titular, Juvenil del Madrid, ganamos la Liga, que, que en Copa de Rey llegamos hasta la cuarto de final, la Copa de Campeones perdimos la final contra el Barça, y... y de repente me veo que no... que estoy en mi casa, que, que mi representante entonces decía, no, tranquilo, que no, si es mejor, ¿para qué vas a ir al Real Madrid C? Eh? No, si vas a ser cuarto central, o no, no, vamos a un filial, vamos a un filial de segunda B, que... Y claro, pasan, llegan ofertas y la. O sea, el Madrid te dice de ir al Real Madrid C, pero. Que, voy a, dar, todo, que, que puede... no voy a ser importante, sí, pero que voy a dar, la opción de estar en el Real Madrid C. Puedo estar sí. ahí, que, que no voy a yeah. ser primera espada, pero yeah. bueno, si quiero ir al Madrid C, yeah, yeah. ya había tres centrales encima consolidados y. Mm. Y total, que el representante no, no, mejor buscamos otra opción, sí. que no hay problema. Y bueno, pues total que descartamos varias opciones, varios filiales que estaban en tercera división, los descartamos y pasa el verano, pasa el verano, no recibo ninguna llamada. Pues llamo, no me cogen el teléfono, llamo, no me cogen el teléfono. <laughs> agosto, agosto, todo el mundo empezando a entrenar ya, todos los equipos, ya, y yo en mi casa entrenando por mi cuenta, y ya a finales de agosto y no tengo nada, y bueno, empiezo a moverme y ya es tarde. Al final, ya a finales de agosto, no, 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 las plantillas están cerradas, y total, que me sale alguna opción de tercera división y no me llamaba, no me llamaba la, la, la atención, y. Y decidí volver a empezar a las Rozas. Hablábamos de los inicios, pues digo, pues aquí volvemos a empezar. Yo me voy a mi casa y voy a jugar allí, voy a seguir con los estudios y, y empecé de cero. O sea, llamé me, al entrenador y al director de entonces que les conocía, me abrieron las puertas y, y empecé un ciclo formativo de, de grado superior en administración y finanzas y lo compaginaba con los entrenamientos en Preferente, en las Rozas y nada, pues eh, empecé de cero eso de los inicios de la cantera pues esto es el inicio del senior de eh, abajo, abajo ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontaste tú eso? Eh? Claro, porque al final bueno, yo es verdad que también eh, me siento un poco identificado contigo muy identificado pero no es fácil yo creo gestionar eso de, como dices tú al final sales del Madrid encima tu caso el mío es un poco diferente porque jugué menos en juvenilá pero tu caso jugando todo siendo importante en el juvenilá del Madrid que descartas ofertas de tal y te encuentras con que ahora tienes que jugar en preferente. ¿Cómo lo afrontas tú eso de? Porque claro, te... como tú has dicho, a mucha gente le pasa y por eso mucha gente lo ha tirado, a la toalla y no sigue jugando al fútbol. Lo conocerás tú de tus generaciones mucho muchos como conozco que yo de la mía. Y pero claro, lo, lo difícil es hacer lo que tú, lo que tú hiciste, yo creo. Sí, yo la verdad que fue un momento muy duro. Yo lo pasé mal y sobre todo también mi familia, porque eso uno lo sufre, pero Duele mucho más ver a tus familiares que, que lo están pasando mal por ti, porque se imaginan lo, lo mal que puedes estar y, y la incertidumbre que genera no tener no tener equipo y, esto, y la ilusión de, de, de tu vida. Pero, pero bueno, yo fui allí, con, no le di muchas vueltas y empecé otra vez a jugar y, y empecé con mis estudios, que, que es lo que quería hacer. Y ese, ese año se me, se me dio bastante bien, metí 10 goles. ¿10 goles? lo ¿Sí? central. De central, metí 10 goles. Claro. Cinco de cabeza y cinco de penalti. No, máximo penaltis? goleador, sí, sí, te vas penaltis. <laughs> sí, sí, sí. Y metí de goles, jugué todo y de central, me sentía súper a gusto, estaba en mi casa, estaba con mis estudios y.